Eso es lo que teníamos pensado coger hoy, la bicicleta. Pero al final la hemos dejado aparcada. ¿Está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Bueno, hoy vamos a conocer sitios nuevos, ¿eh? Aquí estamos, en el Chorret del Catí. Y me he traído a la guía perfecta. A ver si quiere aparecer por aquí. Hola, guía. Espérate, viene por el otro lado. ¿Qué me cuentas de por aquí? Pues nada, ¿Me que vas a enseñar estaba. sitios guapos? Es que yo aquí he venido con la bici mucho, pero. Bueno, pero te lo conoces Pero mejor que yo. sí. Está ¿Empezamos? chulo. Venga, vamos a ver para dónde tiramos, pero vamos a hacer una ruta chula. Venga, hoy a lo que nos salga, ¿no? Sí, claro. A Pues vamos. disfrutar. Yo estoy deseando terminar ya, porque está el tupper ahí. Está lleno de cosas el tupper. Hacía tiempo que no me acuerdo ni cuándo que empezamos una ruta llaneando y corriendo. Porque últimamente venía siendo siempre empezar ya para arriba, para arriba, para arriba. Hoy no, hoy llevamos, a ver, 1 kilómetro. Tú dirás, 1 kilómetro no es nada. Bueno, empezar en un recorrido de montaña corriendo 1 kilómetro, eso es mucho. Pero ya, ya hemos encontrado aquí la subida. Mira, por ahí por una X, por ahí no es, es por la izquierda. ¿Dónde está? Ah, vale. Vamos a subir al alto del G-Shop, que ahí ya hemos subido varias veces, pero por otro sitio. Está verde esto, pero exagerado. Más de 2 kilómetros ya. 22 minutos. El desnivel hoy sí que va loco. A Vanessa le marca 10 metros y a mí 900. Vanessa, está esto como nos gusta, ¿eh? Fresquico y verde. Ah, vale, entonces ya va un poco mejor. Pero yo creo que ahí le falta, ¿eh? Llevamos más fijo. Venga. Que sube por ahí. ¿Qué Voy con parecía? calma. ¿Eh? Voy con calma. ¿Qué parecía la subidita? No parecía nada. Tela, ¿eh? Entre, igual que la otra, no parece. Y míralo. Hasta que estás allí. Voy a disfrutar. Improvisando lo que nos Y viendo salga. sitios nuevos, porque Y con mira la qué tontería ya cresta. hemos visto 2 sitios nuevos. Mira qué cresta que hay aquí. Vaya. ¿Eh? Y allí arriba vemos a la gente que está arriba en el Maimo. Sí, nosotros normalmente venimos por esa pista Sí, que por sigue esa ahí. pista que hay abajo, nosotros venimos desde Agost. Dejamos el coche en la vía verde, cruzamos el estrecho de Agost, subimos por toda esa pista que se ve ahí y salimos aquí, pero esta subida nunca la habíamos hecho. ¿Eh? Sí. Bueno, está bonito. Sí, Un pero poco de pele, eso. pero mejor esto que 40 grados. Claro. Bueno, ahora tenemos que volver a hacer esa subida que se ve ahí, que es por donde hemos bajado. Sí, si quieres subimos al pico. Vamos a subir a la caseta que se ve allí y al pico de atrás, que eso es el Alt del G-Shop, que hemos Y grabado ya para abajo antes. va por el tupper. ¿No quieres ir a la pedrera de aquí detrás? ¿Y el A tupper? la senda oculta y todo esto. ¿O lo vamos a dejar para otro día? No, me da igual. Eso está aquí, a lo mejor son 2 kilómetros. Mira, y luego para el Chorro de Catí se puede ir por la pista esa que se ve ahí. Llevamos 1 hora 20, 6 kilómetros. Estamos desbloqueando un montón de senderos hoy, ¿eh? Esta es la segunda vez que pasamos por él. Vanessa y yo le llamamos la senda secreta, porque está un poco escondida. Pero bueno, seguro que secreta no es. O sea, por aquí ha tenido que pasar gente a puñados. Bueno, pues vamos a llegar ya al coche y un entrenamiento más. La semana que viene, con calma, ¿eh? Que esta le hemos metido caña. Aquí tenemos una pedrera pequeñica. A Vanessa le encanta. ¿Y dónde está Vanessa? Si no, pues aquí, en su pedrera. Vanessa, ¿nos dejas pasar por tu pedrera? Pues voy para allá. Tú grabas. Yo también. Bueno, ahora sí que estamos subiendo al Alt del G-Shop. He parado aquí para que veáis el terreno como es. Venimos de aquella montañita de allá arriba. Mira cómo se está poniendo el tiempo. Y mirad la cantidad de pedrolos que hay. Estas subidas son. Bueno, para subir mejor que para bajar. Para bajar hay que llevar cuidado. Nada, vamos a ver si llegamos ahí arriba y ya cogemos por un sendero y ya volvemos donde tenemos el coche. Cruce de caminos, por aquí ya hemos pasado antes. Hemos subido por ahí, hemos llegado aquí y hemos tirado en aquella dirección. Hemos llegado hasta las antenas. Mira, por aquí viene. ¡Vamos! Que ahora vamos a subir a lo alto del G-Shop.
Vaya. Llegamos a lo alto, volvemos. Y volvemos ahí para el chorro del Catí. Pero por donde hemos subido antes, que era por ahí, no. Por ese lado, que hay una pista. Y ya nos lleva hasta abajo. Luego serán 4 kilómetros, ponía allí. Y Vanessa ya sabe cómo motivarme. ¿Qué me acabas de decir? No te dice muchas cosas, lo de los tallarines. No, lo de los tallarines que están en el coche. Lo de ¿no? los macarrones. Sí, eso. Venga, vamos para la cima. Qué guapo. Imposible guardar la cámara. Eso siempre pasa. Es algo habitual. Pero es que esto no se puede desperdiciar. Vamos. Ya llegamos. Ya estamos aquí. Esa bicicleta está ahí. Porque aquí a veces ha terminado alguna etapa de la vuelta. Y ahí está. Bueno, nos tienes que decir los kilómetros que nos han salido, el tiempo y el desnivel, porque... Mira, han sido 11 kilómetros y medio. Muy bien. 2 horas. También. Con 5 minutos o un poco menos. Y del nivel van a ser 600 y algo. Pues también, también. Hoy mi reloj funcionaba bien, pero se va a acabar la batería. Por sí. Unas o por otras, al final, la que nos tiene que dar aquí los datos, ya se me atasca el cerebro. Si es que está tardando demasiado en llegar el tupper. Ahora lo sacaremos y le daremos caña. Le vamos a dar más caña al tupper que a la montaña. No. Bueno, aquí nos despedimos. Mañana más. Nos despedimos con el monumento ciclista. Del Chorro de Catí. Detrás. Venga. Adiós.